pero que se le coloque balón con la intención de reducir una reducción de peso para llevarlo a un quirófano y disminuir la movilidad de su cirugía, después del retiro de balón, ¿considera poder dejar algún tiempo o el paciente se vuelve candidato o hay algún parámetro que el paciente cuándo puede llevar a ese paciente a quirófano? ¿Generaría algún cambio Es algo que se ha discutido de cuánto es el tiempo ideal después de haber retirado el balón. Se sabe que con el balón intracárdico las paredes cárdicas pueden aumentar un poquito su tamaño. No hay evidencia científica de eso, pero eso ha sido una percepción de varios cirujanos. Entonces, yo creo que el tiempo considerable de 1 a 3 meses después de haber retirado el balón es cuando todavía tenemos buen control con psicólogos, con nutriólogos de nuestro paciente antes de que empiece a recuperar peso. Yo no lo operaré antes de un mes. No hay nada científicamente probado, pero se ha discutido esta parte. Sí, voy a comentar, puesto que yo también, igual que Carlos, como es valor, la experiencia personal es que los resultados del paciente súper, súper obeso a los que les he puesto el valor ha sido significativamente muy importante, con una pérdida de peso de hasta 20, 25, 30 kilos en 2, 3 meses. Y a veces en ese tiempo le retiramos el balón. De esa manera se evitaría lo que Carlos comenta, que pudiera haber una hipertrofia de la pared del estómago con las indicaciones que tiene para la cirugía. La mayoría de los pacientes súper, súper obesos que yo les he puesto el balón, casi a todos ellos les hemos retirado el balón en los primeros 3 meses porque logran bajar más de 25 kilos. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Muñoz, soy bien conocido por algunos de ustedes porque han sido mis alumnos. Y yo le quiero preguntar a González de Cosío, él cuando puede cerrar el globo, porque él tiene una estadística muy buena, pero yo les voy a platicar algo a todos que dijo un amigo mío. Nadie ve las complicaciones de su paciente porque al final de cuentas lo recibíamos nosotros al centro médico. Nosotros sí vemos la complicación. Hemos visto pacientes que se les va el globo, se obstruyen, se perforan y se mueren. ¿Qué hacer cuando no se los pueden sacar? Esa es la primera pregunta para González de Cosío. Para Junca, me ha dicho que los clip, fibrina, ahorita tenemos un paciente que ya le hicimos todo, ya le pusimos hasta cola loca y no se le ha cerrado. Entonces a mí me extraña que tú me digas que se ve bonito ahí, pero yo no veo los resultados. Y tenemos ahorita un privado que ya le sacaron hasta los ojos, y tenemos un hospitalizado que ya no le sacaron los ojos, ya hasta le sacaron el funeral. Entonces queremos saber, eso se ve bien, pero queremos saber, los dos conocen bien al doctor que dice eso, los bariátricos operan, pero a mí se me mueren los pacientes y no se dan cuenta. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer cuando no se puede sacar el globo? Y la siguiente, ¿cuál es otra alternativa o cuáles son los resultados que tú tienes con respecto a lo que mencionaste? Gracias. Contestando rápido lo del balón, el balón requiere un curso de certificación. El endoscopista que debe poner balones debe estar, ser un endoscopista que hace endoscopía avanzada y que sabe manejar bien cuerpos extraños y que tomó un curso de certificación para retirarlo. El problema es exactamente lo que comenta el doctor Moya, que se están poniendo balones a lo loco porque ponerlos… Yo sé de un caso de un balón que pusieron sin endoscopía. Técnicamente se puede hacer, peligrosísimo, porque a lo mejor lo estás inflando en el esófago o no sabes dónde estás inflando, pero sé de un caso que ya pusieron un balón sin endoscopía. Ponerlo es relativamente fácil desde el punto de vista técnico, retirarlo es muy difícil y si un endoscopista no está capacitado para retirar balones, lo mejor es que no ponga balones. Ahora, si te pasa eso de que un paciente no se lo pueden quitar, pues hay que buscar un endoscopista que lo sepa quitar, porque hay que quitarlo el balón, si no se va a ocluir ese paciente y puede pasar exactamente lo que sucedió. Y como comentario, hay dos balones, el de aire y el de líquido. El de líquido relativamente se saca con facilidad si uno tiene experiencia. El de aire es muy difícil de sacar.
Si van a tener algún día un paciente que les llega con balón de aire, para retirarlo, yo ahí sí recomiendo que se utilice anestesia general, que el paciente esté intubado, porque es mucho más difícil sacarlo. Bien, yo pienso que en relación a lo del manejo del paciente con una fístula, pues sucede con los tratamientos endoscópicos como sucede con los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos médicos. Habrá algún paciente que no se pueda resolver su problema por vía endoscópica, digo, no podemos hablar de que la endoscopía va a resolver, desgraciadamente, va a resolver todas las complicaciones. Habrá alguno que no responda y que a lo mejor termine en una gastrectomía total y subir una asa de yeyuno y anastomosarla al esófago y se acabó la fístula, porque la endoscopía no lo va a resolver todo. Esto es lo que se está haciendo a nivel mundial. Esto es lo que le podemos ofrecer a nuestro paciente con buenos resultados. No al 100%, eso no existe en ninguna área, ¿verdad? Y yo, mi experiencia con el balón es que hemos podido retirar todos los balones y la única vez que no se pudo retirar un balón fue porque no estaba yo en la ciudad, se quedó un endoscopista en mi lugar, le costó mucho trabajo y me dijo, doctor, ¿qué hago? Déjalo ahí, yo lo dejo pasar, porque la gran mayoría de los balones, hasta más del 90% va a ser defecado. Y si se ocluye, entonces lo opero. Porque a lo mejor me meto a operarlo, a hacerle una laparoscopía para sacar el balón, localizarlo en algún sitio de intestino delgado, y a lo mejor ese balón potencialmente iba a poder pasar. Me espero que se ocluya. La única oclusión que he tenido es en una paciente que había tenido una cirugía de intestino delgado en la infancia. Todos los demás, los balones, hasta el de heliosfera, que es de mayor dimensión, ha sido defecado por los pacientes. Ese fue de una doctora que fue a retirárselo conmigo, ya no lo tenía. Le tomamos radiografía y el balón ya no estaba en el intestino. Balones intragástricos. Al momento del retiro, por ahí leí algún artículo donde algún médico tuvo una complicación. Cuando se utiliza la pinza especial de extracción que viene en el kit, ya sé que son tres ramitas y que tiene una patita y un gancho. Si alguno de los ganchos, en el momento que uno toma el balón y lo jala y de repente en el endoscopio ya pierde la visión cuando uno está viendo eso, ya no uno ve realmente si los tres ganchos están adheridos, metidos en el material del globo, del balón. Y entonces cuando uno jala, si un ganchito de esos queda libre, cuando uno va extrayendo el balón puede uno desgarrar completamente el esófago de arriba abajo. O sea, entonces no sé si hay alguna experiencia o sepan algo ustedes de eso. ¿Y con qué lo retiran ustedes normalmente? ¿Si es con asa de polipectomía o con pinza de cuerpo extraño? Sí, nosotros nos pasó ese tipo de cosas. Cuando el balón tiene más de 6 meses, también se desgarra con esa pinza tan chica. Entonces, nosotros ya aprendimos y lo hacemos así de rutina. Con la pinza nada más lo llevamos a esófago medio y ahí en esófago lo tomamos con un asa de polipectomía para tenerlo con toda seguridad. Y desde que lo hacemos así ya no hemos visto ningún problema. Precisamente yo hace 3, 4 años tuve un problema de esa naturaleza. Estaba usando una pinza de doble clip y cuando tenía el balón sentí mucha resistencia a nivel de la unión esofagogástrica, traccioné un poco, me entró la duda, me regresé y me di cuenta que se había dislocado una de las ramas de la pinza y se había encajado en la unión esofagogástrica, tal y como dices tú, que si yo sigo traccionando me hubiera llevado todo el esófago, lo hubiera desgarrado desde la unión esofagogástrica hasta arriba, lo regresé, solté el balón como pude y retiré con mucho, metí un sobretubo hasta estómago y sobre el sobretubo retiré la pinza, posteriormente metí una nueva pinza y lo retiré. Y hoy en actualidad la gran mayoría lo retiro con asa de polipectomía. Muy buenos resultados y mucho más seguro. Doctor Nelson. Nada más para preguntarle al doctor Jara, la pinza que se está usando actualmente tiene nomás 2 ramas, no tiene 3. Entonces, la pinza de retiro de balón viene con 2, entonces ya no hay posibilidad que quede una volando. Entonces, para mí se me hace bastante práctico y sencillo. Entiendo también las explicaciones de los ponentes de usar una asa, pero en lo particular, o sea, siempre nosotros lo retiramos con la pinza de extracción de balón, que son 2 ganchos nada más. Y bueno, si haces cuerpo con el balón ya ponchado y enganchado con el tubo del endoscopio, por lo regular no pasa nada. O sea, a mí se me hace muy práctico y inicialmente sí había unas pinzas de 3 ganchos,
Ahorita la que hay es de 2, entonces no, por lo regular no sucede pues que quede una pieza ahí volando. Bueno, buenos días. Con el doctor Junqua. Quisiera primero, a ver si nos puede explicar cómo es el protocolo por parte de ustedes en el manejo de una fístula, sobre todo en manga, que yo creo que es la fístula que más exige en los pacientes bariátricos. ¿Cómo es primero el argón, primero colocan una endoprótesis o es dependiendo del caso? Esa es mi primera. La segunda, yo creo que en fístulas así tan difíciles, a veces se enfocan mucho en el orificio fistuloso y no en el resto. Nosotros hemos tenido experiencia con fístulas crónicas, 3, 4, 5 meses, y lo que hemos hecho son dilataciones con balones de acalasia, bueno, neumáticos, y nos ha dado muy buenos resultados. Yo no vi en su presentación que ustedes manejen dilatación en el manejo de una, acompañado de una fístula, sobre todo en manga gástrica, dilataciones no hidrostáticas, sino con balón neumático. Me imagino que te refieres a dilatación del canal pilórico. No, dilatación de toda la manga, o sea, meter un balón de acalasia que vaya por medio de fluoroscopía, que va hasta el píloro, incluye todo lo que es la región estenosa, porque normalmente lo que se estenosa o lo que se cierra es la cisura angularis, y en ese momento, bueno, ponemos el balón desde el píloro hasta por arriba del esófago. ¿En relación a la estenosis te refieres o a la fístula? No. Lo que yo pienso es que a veces nos enfocamos mucho en el orificio fistuloso sin ver el resto del mecanismo que está ocasionando la fístula o que está perpetuando la fístula. Entonces, nosotros lo que hacemos es dilatar toda la manga para tratar de disminuir esa estrechez, que habitualmente se hace una estrechez fisiológica ya documentada después de una manga gástrica. Bueno, lo establecido es considerar que la válvula de presión está en el píloro, no tanto en alguna estrechez a nivel del cuerpo gástrico o de la unión del cuerpo con el antro. Y algunas gentes atribuyen a esa válvula de alta presión, que es el canal pilórico, como una posible causa de la presencia de una fuga en una manga, ¿no? Yo realmente no tengo experiencia, no lo he hecho. Hemos considerado la posibilidad de una dilatación neumática del canal pilórico, no tanto del cuerpo. He hecho dilataciones en una paciente que tuvo disfagia después de estar operada 2-3 años, porque sí tenía una estenosis, pero a nivel del cuerpo gástrico, básicamente. Y el protocolo en los pacientes, pues es muy cambiante, esa es la realidad, porque depende, como endoscopista, de en qué momento el cirujano te habla. A veces te hablan cuando es una fístula ya bien establecida y de las características clínicas del caso dependerá cuál es el método que vas a utilizar. Mi preferencia es, en las fístulas tempranas que son diagnosticadas en las primeras 72 horas, la colocación de un stent me parece prioritaria. En las fístulas tardías, en las cuales ya no hay contaminación de la cavidad abdominal, puede ser una fístula controlada y la cavidad fistular no es muy amplia, me inclino mucho por los otros procedimientos terapéuticos que no excluyen obviamente el stent, que puede ser debridar los bordes del orificio interno de la fístula, introducir fibrina, cianocrilato, el surgisis y posteriormente poner los clips o poner un stent una vez que consideramos que el cianocrilato ya selló, entonces ponerle un stent. Es muy difícil porque a veces te hablan cuando el paciente ya tiene 7 días, a veces lo primero que se hace como método diagnóstico es dar un trago de material hidrosoluble, pero dependerá en el momento cómo encuentres tú las condiciones del paciente. Y esto es lo que está al alcance, ¿no? Como te digo, quizás dilatar con un balón neumático, hay que llevar al paciente a una sala de rayos X, control fluoroscópico, y Tijuana reúne condiciones muy, muy especiales. A ver, el paciente está operado en una clínica periférica, en un hospitalito que está por allá donde el viento da la vuelta, ¿no? Aparte, doctor Junqua, soy Gilberto Unson. Mi pregunta era, ¿en qué momento se decide tomar tal o cual procedimiento para el control de una fuga? Y prácticamente ya la contestaste. Te voy a hacer otra.
¿qué resultados tienes con el uso del cianocrilato o el tisucol con ese plug de Surgisys en términos de cierre y en términos de potencial reapertura en un futuro mediato? Sí, si se logra el objetivo principal, la posibilidad de reapertura posterior, digamos, después de 15 días, es mínimo, prácticamente no lo hemos visto. Lo que yo acabo de presentar, si ustedes se fijan, fueron 15 pacientes en el 2010 de fugas, pero desgraciadamente no todos se les resolvió el problema, ¿verdad? De esos 15 a 12 pacientes es a los que les pudimos resolver el problema en la primera intención. Esa es una experiencia no de un año, es una experiencia de varios años en los cuales empezó a operar manga gástrica y no contábamos con todos los medios endoscópicos para tratarlas. La primera de ellas fueron con stents, el Surgisys, el cianocrilato, la fibrina, fue utilizándose o se fueron aplicando en tiempos posteriores. Lo que menos resultado nos ha dado es precisamente el uso de fibrina sola, ¿verdad?, para cerrar las fístulas. El uso combinado de fibrina, clips y stent es lo que mejor resultado nos ha brindado. Pero el porcentaje, sí, es quizás el 70% a un 80% podemos resolver el problema de la fuga, pero sí existe un 20, un 30% de posibilidades que el procedimiento endoscópico no le pueda resolver al paciente el problema. Okay. Muchas gracias a nuestros profesores, muchas gracias al auditorio. Vamos a pasar a nuestro caso clínico con el doctor Manuel Aceves. Muchas gracias.